El ciclo 2019 de Hoy desde el Ayer se inicia con el testimonio doloroso de una madre que pasó por la oscuridad más interminable, por la pérdida más irreversible y el duelo más profundo. Natalia Maurino es la mamá del pequeño huinquense Emiliano Enns, de 8 años, quien falleció en junio del año pasado tras ser internado por un cuadro de apendicitis y luego de 3 días en la neoclínica de Río Cuarto, falleció. Natalia narró cómo fueron los hechos. Bueno, te cuento. Primero estuvo internado acá en el hospital de Huinca, a partir de las 10 más o menos de la mañana. Le hicieron análisis, un médico. ¿Qué día exactamente? El domingo, que después, el mismo domingo, es cuando lo llevamos a Río Cuarto. Era junio del año pasado. Sí, junio, exactamente. De 2018. Exactamente. Sí. Le dicen que por los análisis, aparentemente es apendicitis, entonces llaman al cirujano, que tiene que venir desde Villa Huidobro. Al cirujano le parece que no es apendicitis. Y me dijo, espera hasta la tardecita esa. Y le digo, pero no sé qué hacer, le digo, ¿y si es? Porque el tema es que ahí no se podía operar en el hospital de Huinca, porque no hay cirujano, no hay anestesista infantil. Sí hay cirujano, pero no anestesista. Y yo lo miro y le digo, ¿y usted qué haría? Y me dice, yo si fuera mi hijo, espero hasta la tardecita. Porque para él no era apendicitis. ¿Y qué era si no era apendicitis? Y algo gastrointestinal. Gastrointestinal. Bueno, resulta que el nene cada vez estaba con más dolores, hasta que a la tardecita otro médico, porque él no volvió, me lo derivó a Río Cuarto, como que es apendicitis, para él era apendicitis, ¿sí? Llegamos a Río Cuarto, eso de las 10 de la noche, a las 22 horas, y bueno, va derecho a terapia, de ahí la doctora, que lo recibe, una doctora, supongo que haciendo las prácticas, un residente, es muy jovencita, llama por teléfono al cirujano, le comenta cómo está Emi y de ahí, por teléfono, le dicen que tiene apendicitis. O sea, el cirujano no lo vio, no le hicieron análisis, no le hicieron ecografía, simplemente le dio un diagnóstico telefónicamente. No solo eso, sino que le dijo que esa noche no lo podían operar porque no estaba preparada la sala, ni los enfermeros o médicos, siendo que es en la neoclínica, que es una clínica con prestigio, digamos, o era una clínica con prestigio, porque después me enteré que han sucedido muchas cosas en esa clínica. Y, o sea, se supone que tienen que tener, y si no tienen, yo digo por las horas, y por lo que he investigado, yo he investigado mucho después de lo sucedido, y por las horas que el niño, o sea, que mi hijo, estuvo así ya desde Huinca, iba derecho a cirugía. No se podía esperar hasta el otro día. Y si vos en una clínica no tenés todo listo, lo cual es muy raro, pero claro, era domingo a la noche. Eso es un dato para tener en cuenta. Emi pasó toda la noche con dolor. ¿Qué tenía él? ¿Vómitos? ¿Fuertes dolores abdominales? ¿Qué te decía? ¿Tenía fiebre? No tenía fiebre. Cuando ya estaba en mi casa sí tenía vómitos, es por eso que yo lo llevé al hospital de Huinca. O sea, todo empezó así. Sí, todo comenzó así. Después en el hospital de Huinca solo tuvo vómito una vez, que es cuando ya nos dijeron que teníamos que ir a Río Cuarto, entonces yo voy a mi casa a buscar la ropita y se quedó una amiga. Ahí volvió a tener vómitos, pero yo creo que es el hecho de separarme un ratito de él. Sí, claro. Le provocó nervios. Entonces pasa la noche Muy dolorido. En Río Cuarto, en terapia, pero muy dolorido. Sin vómitos, pero muy dolorido. Ahí no le podías acercar la manito ni siquiera acá, porque era, y él lo que tenía era que era como muy valiente, muy hombrecito, que él no se quejaba.
Si vos no lo tocabas, él no se quejaba. Él, por ejemplo, cuando le sacaron sangre acá, se quedaron asombrados porque no lloró. En Río Cuarto también, cuando le pasan, fue bueno canalizado desde acá, pero después cuando le han sacado sangre allá, en un momento que también lo tuvieron que volver a canalizar. Nunca se quejó. No, y él estaba con mucho dolor, pero lo único que pedía era que no lo tocara, nada más. ¿Y a qué hora deciden los médicos en Río Cuarto operarlo, intervenirlo? Cuando es por teléfono, cuando hicieron la comunicación por teléfono, dijeron que a las 8 de la mañana del otro día. Pero no, entró a las 9 menos cuarto, más o menos. Y sí. No, quería preguntarte, cuando salió de la operación, ¿qué dijeron los médicos? Cuando salió, salió un solo médico, no tardó mucho. Y me dijo que había sido peritonitis. Y bueno, es que yo estaba bien, o sea, y lo pasaban a sala común. Lo pasan a sala común, yo paso con él, estaba dormidito, lo cual es normal porque ha sido anestesiado. Y al ratito me llaman de administración, se llaman por teléfono ahí para que yo baje a administración. Cuando voy, me dicen, bueno, le hicieron una video laparoscopía. Dice, así que tenés que abonar, eran 14.000, casi 15.000 pesos. Dice, porque la mutual solamente te cubre el 60%. Ah, le digo, yo no sabía que le iban a hacer eso. Porque supuestamente era una cirugía convencional. Resulta, y la chica me dice, ¿pero no te preguntaron? No. Entonces, bueno, ese dato yo te lo cuento. No es que importara el tema de la plata, aunque sí, en ese momento yo estaba sola. Yo estaba sola con el niño, o sea, con mi hijo. Sola. Imagínate que en ese momento sí fue importante eso. Pero eso yo te lo cuento en realidad por lo que... Es secundario. ¿Querés contar otra cosa? Sí, después te voy a contar por qué te dije eso ahora. Sí, de la videolaparoscopía. Exactamente. Cuando, bueno, Emi a la tarde, te voy contando más o menos la secuencia, sí. como eso, yo la recuerdo. Porque ya era lunes, lo habían operado el lunes, sí. Por la mañana. Sí. Yo te voy contando las secuencias como las recuerdo y a veces es como que vuelvo, porque vos imagínate que esa es la parte más dolorosa y de la que más nunca sombría. Hablo. Sí, claro, más sombría, más no hablo yo de eso cuando hablo de Emi. Claro. Yo vivo hablando de Emi, pero siempre de... Presente. Exacto. Vivo. Sí. Tu héroe. Sí, sí es mi héroe. Y mi maestro. Ya vas a saber por qué. Ya te voy a contar. Vamos despacito. Te voy a ir contando la parte triste. Te sigo contando. El lunes por la tarde van y le sacan sangre para hacer el análisis. Al rato viene el médico y me dice que salieron muy mal los análisis. Y es más, me da una cifra que en este momento no la recuerdo. Sí. Y resulta que, porque creo que es 16.000, no creo que es 16 millones, 16.000 glóbulos blancos. Perdón si me equivoco en eso. Sí. No. Pero y después cuando glóbulos blancos muy altos. Y después sí. Cuando a mí me entregan la salida de Emi, porque primero le dieron de alta, hay 19.300. Si no me equivoco, es así. O sea, que era mucho más de lo que ellos me decían y que además era mucho. Entonces el médico me dice, están mal, dice, están muy mal, dice, a pesar de que después de una cirugía obviamente te va a dar alto, pero era más alto de lo que te debía dar. Entonces mañana dice, hay que hacer el análisis de vuelta. El martes me lo trasladan a una sala común. Al ratito nomás le sacaron el suero. Lo cual ya eso, por lo que yo supe después, es un error. Él había sido operado un lunes. Que le sacaran el suero un día martes. 24 horas después. Sí. Sí. Ya no era normal. Y habiéndole dado mal los análisis. Exactamente. Bueno, como los análisis se lo habían hecho el martes a la tarde, entonces yo a la siesta le pregunto a una de las enfermeras, le digo, ¿y los análisis en qué momento se lo hacen?
Me dice, ¿cómo? ¿No se lesionó esta mañana? No. Y justo estaba el partido de Argentina, con no recuerdo quién, estaba el Mundial. Y es más, la enfermera se la pasaba en esa habitación tan solo para poder ver el partido. ¿Esto por qué te lo cuento? Porque le preguntó, ¿no se lo van a hacer? No, dice, están todos los médicos, dice, abajo dando de alta. Todos mirando el partido. O sea, que no les importaba cómo estaba él. Estaba el partido de Argentina, era más importante para ellos. Y después no me quedé con eso. Al rato le volví a decir, más tarde le volví a decir varias veces, y tengo testigos de esos, porque yo tenía al lado una mamá con un niñito también internado, después una amiga que fue para estar conmigo. O sea que tengo varios testigos y que atestiguaron en la causa, lo llamó el fiscal, de que yo les pedía por favor que le hicieran los análisis. Y en un momento, como para dejarme tranquila la tardecita, me dice la enfermera, bueno, me dijeron que mañana en la mañana se los hacen. O sea, por el miércoles recién. Exacto, por el miércoles. Emi no quería comer. La enfermera lo obligaba. Yo te cuento, todas las enfermeras sí, eran divinas, menos una, que fue la que le tocó justo el martes a la tarde. Lo quería obligar a comer y lo trataba mal. Y que en un momento, yo le digo, deja, dijo, yo lo intento. Y él, para que yo estuviese bien, comió tres poquititos nada más, tres cucharitas. O bueno, con el tenedor de pollo. Después se fue al baño y se largó a llorar fuerte, pobrecito. Y la enfermera lo retó. Y le digo, no, la saqué afuera, la llamé para hablar afuera. En el pasillo, no lo retes, le digo, ¿no te das cuenta que él es demasiado fuerte y que hasta ahora nunca lloró? ¿O vos lo viste llorar, le digo, cuando lo canalizaban? ¿O lo viste llorar, le digo, cuando le sacaban sangre? ¿No te das cuenta que él se está aguantando todo? ¿Él necesita sacar lo que tiene dentro? ¿Él necesita llorar? Emi Enns ingresó el domingo 24 de junio de 2018 por la noche a la clínica riocuertense. Fue intervenido el lunes 25 por la mañana. Su mamá Natalia sigue contando cómo pasaban las horas sin mejoría para el pequeño. Bueno, como te contaba, hablé con la enfermera, bueno, entonces se tranquilizó un poquito la enfermera de no seguir tratándolo así. Más tarde, a la noche, llega... ¿Le preguntaste a Emi por qué lloraba? Sí, Emi, no, en realidad no le pregunté, porque conozco a mi hijo, sabía que necesitaba desahogarse y se lo respeté, y creo que con no preguntárselo también lo respetaba, porque él era muy orgulloso, ¿entendés? Él no quería que lo acompañáramos al baño, y a esto también va el tema de la video, la paroscopía. Que si yo hubiese sabido que él le habían hecho una operación convencional, porque le hicieron la convencional, no le hicieron la videoparoscopía, ¿sí? Sí. Si hubiese sabido que le habían hecho la convencional, hubiese sido distinto el trato, porque yo lo cuidaba mucho a Emi, pero en un momento dice, no mamá, yo puedo bajar solo. Cuando lo acompañaba al baño, no, yo puedo solo. Él todo lo podía solo. 8 años tenía. Y así como era en su vida, o sea, en casa, en todo, en la escuela, así fue en la clínica. Él podía solo. Pero claro, si había tenido la operación que me decían, no había problema. Esa noche llega un amigo mío, está conmigo, lo cuida a Emi más que todo él, porque yo ya no daba más, hacía, ya estaba ahí. Entonces yo dormí así con Emi. Me dormí en la camita con Emi. Y él se quedó despierto, cuidándolo. Sí. Velando el sueño de exacto, de los dos en realidad. Bueno, y después me contó que se levantaba mucho al baño y tomaba mucho líquido y que no había dormido bien. Al otro día, el miércoles ya por la mañana temprano, yo voy a bajo a buscar desayuno para quien lo estaba cuidando, a Emi, para mí, porque a Emi le llevaban.
Y justo en ese momento fueron dos médicos, dice que abrieron la puerta, me contaba, y miraron y dijeron, después volvemos. Y después volvieron y yo estaba, y era directamente para la revista médica, sí. Creo que se llama así. Sí, es sí. La revisión de todos los médicos. Y bueno, y ahí una doctora, que es la misma que había estado en cada revista médica, te iba leyendo, ingresó paciente con este nombre, ingresó a esta hora, todo, y siempre leía algo mal, y yo siempre se lo corregía. Suponete, él ingresó a las 22 horas y ella te puso a lo mejor que ingresaba a las 19, siempre un error, o sea, era poco humano, tan poco humano, ¿me entendés? ¿Cómo? Todo asociado de como de irregularidades. Sí. Sí, y esa vez también, y leyó que Emi había comido muy bien. Yo estaba cansada de corregirle, yo ya ahí no le dije más nada. Lo que sí, el médico, la doctora esa la tenía acá, yo estaba acá, y Emi, ahí al lado, ¿no es cierto?, en la camita. El médico estaba en la parte de los pies de la cama, más allá, o sea, lejos de Emi, digamos. Si él era el jefe de la parte de pediatría y era el médico de Emi, o sea, tenía que por lo menos mirarlo, revisarlo, hablarle, ni siquiera le habló. Bueno, cuando él estaba ahí, le digo, y bueno, me dice, bueno, se lo ve muy bien, dice, le voy a dar de alta. Le digo, pero doctor, le digo, ¿no le hicieron los análisis? No, me dice, pero si el cuerpo habla. Y si está re bien. Y le digo, no está bien, le digo, está muy pálido. No, no, me dice, está bien, dice. A las 12, dice, le van a poner de vuelta el último antibiótico porque le habían sacado la otra parte, o sea, la del suero, pero le dejaron acá para ponerle intravenoso el antibiótico, dice. Y ya se pueden ir. Dice, ya en un ratito te traen el alta, todo. Bueno, no me quedé bien en eso. Antes de las 11 llega la enfermera y le pone ese antibiótico que le tenía que poner a las 12. Le digo, ¿por qué se los pones antes? No, dice, así ya se pueden ir. Bueno, entonces con la persona que estaba conmigo le digo, no está bien. Y Emi tenía mucho sueño, iba cada ratito al baño y tenía mucho sueño. Pero ya te digo que él no quería ni que lo ayudara, nada. Y bueno, y cuando le digo, no está bien, Emi. Y él me dice, no. Coincidieron. No está bien. No se veía bien. No, estaba muy pálido. Pese a que él no se quejaba de ningún dolor, nada. No. Recuerdo, por eso te dije que iba a volver seguramente, que el día martes sí se quejó de un dolor abdominal. Y por eso le saqué el calzoncillito, porque pensé que él estaba apretando. Pero bueno, pues nos dimos cuenta que no era eso después, mucho después. ¿Cuándo? ¿A qué hora del miércoles le dan el alta? Cerca de las 9, 8:30, 9, sí, por ahí. ¿Y esos análisis que había que renovar porque los glóbulos blancos estaban altos, nunca se los hicieron de nuevo? No. Es que eso es lo que yo le decía al médico. Le digo, pero no le hicieron los análisis, le digo, y los del lunes salieron mal. Y él me decía, no, si se ve bien. Y el nene estaba pálido. Bueno, se fueron, yo hablé con quien estaba conmigo y le digo, no lo veo bien. Y bueno, después lo que te conté, que le pusieron antibiótico una hora antes, cuando los médicos nos enseñan que los antibióticos son a horario. Sí, religiosamente. Exacto. Entonces le digo, yo voy a ir, le digo, a buscar, le digo a la enfermera, porque no le curaron nunca la herida. Pero yo no me había dado cuenta de eso antes, ni tampoco me di cuenta en ese momento que la videolaparoscopía, no era para estar curándose así. Y bueno, y viene la enfermera y viene el médico también, porque le dije, no le curaron nunca. Y vienen los dos y le sacan. Y ahí veo yo la liñita y que era una convencional. Pero era tanto mis nervios, mi angustia, o tu presentimiento, que no me di cuenta. Claro.
me di cuenta que era una convencional. Sí, yo sé lo que es la otra, pues yo, a mí me habían hecho. Sí, yo sé la diferencia, pero no me di cuenta. Lo revisaron, le tocaban y esa parte no le dolía a él. Le volvieron a poner la gasa, todo. O sea, le habían hecho una convencional y nunca lo habían revisado. Lo revisaron un ratitito antes de salir. Porque nosotros, porque yo lo pedí, y bueno, ya después nos teníamos que ir. Claro. Teníamos que desocupar la cama. ¿Sí? Nos dimos cuenta de eso porque, claro, ya era el tercer día que estaba ahí. La mutual te cubre hasta el tercer día. Después ya tenés que pagar, aparte. Y, no sé si ellos se habrán dado cuenta que a lo mejor ya era mucho para pagarlo yo o qué, pero ellos necesitaban desocupar para entrar a alguien. De hecho, después también nos dimos cuenta bien de eso. Bueno, Emi volvió a ir al baño. Cuando volvió hacia nosotros, lo vestimos bien para salir. Y él iba a salir caminando a pesar de su debilidad. Ah, perdón. Cuando estaba en terapia, después se le pasaba. Pero ahora tiene los labios blancos. Y resulta que yo había visto a alguien, a un sobrinito poquito antes de fallecer, con los labios blancos. Y eso me asustó mucho en él. ¿Y cuando se lo planteaste al médico? ¿Qué dijo? Me dijo, no, está bien, dale mucha agua. Eso es. Lo vistieron y abandonaron la clínica. Nos íbamos hacia el auto. Ah, todavía él me dice, quería salir caminando con la debilidad que tenía. Por eso te digo, o sea, su debilidad era física, pero la fortaleza interior que él tenía, te juro que ojalá la pudiera tener yo. Ojalá la pudiéramos tener mucho. El ejemplo que dio Emi en ese momento, no podía ni caminar. Y le digo, no, le digo, mi amor, le digo, estás recién operado, deja que él te lleve. Entonces, bueno, mi amigo lo llevó, el auto mío estaba a 100 metros, lo apoyó acá y yo iba a este lado, o sea que yo no le vi la cabecita. Yo en ese momento, a pesar de que lo veía así, yo lo que creía es que cuando llegáramos a Huinca... Se le pasaba todo. Claro, yo creía que era la necesidad de él de estar en Huinca. Porque claro. Eso sí, él me lo decía, mamá, me quiero ir a mi casa. Mamá, me quiero ir a mi casa. Es más, él no quiso... Le llevé su celular para que mirara algo, nada. No quiso usarlo en ningún momento. La tele estaba con los dibujitos, no le importaba. Nada. Le compré un regalito ahí que él le encantó. Y... guardalo, mamá, eso. No estemos en Huinca. Porque era algo para desarmar. Sí. No quería nada. Él quería llegar a Huinca. Eso es lo que él quería. Bueno. ¿Llegaron a tu automóvil? Llegamos al auto. Y cuando lo va a bajar... Porque lo traía en brazos. Sí. Emi estaba... como dormido, con los ojos abiertos. Lo viste mal. Ahí. Entonces, él, quien fue conmigo, me dijo primero, dice, está mal, Emi. Sí, le digo, vamos, ya. Volvimos. Le digo, llévalo a la cama, le digo, que yo voy a llamar a terapia. Y bueno, y ahí fueron y cuando... van rápido hacia donde está Emi, le toman la temperatura, no tenía casi nada de temperatura, lo llevan a terapia, ahí al ratito sale un médico y me preguntó qué es lo que sucedió, un médico que no era ni el cirujano, dicho sea de paso te cuento que el cirujano lo vio una sola vez después de la operación y nunca más lo vio, ni era quien le había dado de alta, que era el jefe de terapia infantil, que también te cuento que es hijo de uno de los dueños de la neoclínica, porque fue en la neoclínica. Bueno, salió otro médico, nos preguntó
habían sido los últimos minutos de Emi hasta que llegó ahí. Le contamos porque no lograban saber qué es lo que le pasaba. Y después salía una doctora, ya salían enfermeros, todo, y les preguntaba, díganme por favor cómo está Emi. No podemos. Se me hizo eterno y yo creo que fue, no sé, mi sensación y la sensación de quien me acompañaba es como que hubiese sido una hora. Pero no te lo puedo asegurar porque no... Perdieron la noción del tiempo. Sí. Solo rezábamos nada más y... Bueno. Y yo tenía el presentimiento de que estaba todo muy mal. Quien estaba conmigo me decía... no, dice, ya está acá, dice, ya está dentro. Va a salir bien. Si está con los médicos. Y bueno... Al rato, como una hora, salieron y... ¿Quién te comunicó ya? El jefe de terapia. El mismo que me dijo que no era necesario hacerle los análisis. El mismo que me dijo que estaba bien. Y que cuando yo le dije que estaba pálido y con los ojos, con los labios blancos... Él siguió sosteniendo que estaba bien. Y que le diera agua. ¿Cómo te lo comunicó? Me llamó adentro, a mí, a mi acompañante, y me dijo, no sabemos lo que pasó, no sabemos por qué. Fue el desenlace fatal. Emiliano Enns falleció el miércoles 27 de junio de 2018, tras 3 días de internación en la neoclínica. El mismo día, la madre, acompañada por el doctor Ignacio Fernández Sardina, presentó la denuncia. A ello nos referiremos en el próximo segmento de Hoy desde el Ayer. Caldomac, concesionario oficial de Utfar. Contamos con toda la línea de tractores de 73 a 275 HP. Tecnología enteramente alemana. Transmisión PowerShift. Embrague electrohidráulico. Bomba hidráulica. Circuito cerrado. Caldomac de Utfar le ofrece el mejor servicio de postventa. Junto a toda la línea de repuestos de Utfar, usted cuenta con repuestos para tractores Aqualis, Valtra y Massey Ferguson. Llame a estos teléfonos. Caldomac Repuestos, 02336-495422. Caldomac de Utfar Ventas, 02331-1541-1504. Email caldomac@gmail.com. Córdoba y Neuquén. Winca Renancó. Thank you.
Cooperativa Eléctrica de Wincarnancó, una rica trayectoria institucional con la premisa de velar por la optimización de los múltiples servicios que presta. Natalia, y hiciste la denuncia, sí. Fue contra la clínica y contra los médicos. Contra los médicos. Contra los médicos. Sí. Tu abogado, el doctor Fernández Sardina. Ignacio Fernández Sardina, de Río Cuarto, y bueno, y lo contactaron desde acá, sí. Una amiga mía desde acá. Habló en varias oportunidades a través de la radio con sí. Nosotros. Sí, es verdad. Y dijo que, bueno, cuanto menos hay gruesas irregularidades. Muchas. La autopsia, los resultados de la autopsia, ¿qué dijeron? Bueno, la autopsia la ordenaron después de la... Ordenaron la autopsia y ordenaron que se hiciera un... Allanamiento. Allanamiento. Perdón, es que de verdad hablar de este tema a veces me... Sí. Me quedo sin palabras. Bueno, allanamiento a la clínica. La autopsia. Te lo voy a hacer más corto. De todo lo que tuvimos que esperar para esta sí. Autopsia, te lo voy a hacer más corto. ¿Qué dice la autopsia? Ahora sí, la autopsia dice que mi hijo falleció de un derrame en los intestinos. O sea, un derrame. Estaba lleno de sangre por dentro. Perdió toda su sangre. Y nosotros le preguntamos... tiene otro nombre. Sí. Tiene otro nombre. No, realmente no lo recuerdo porque no quise volver a ver esos papeles donde figura. Yo te lo estoy diciendo, digamos, sí. Así, simple. Tiene un nombre. ¿Sí? Perdón, recuérdame. Sí, esa fue la causa. Exacto. Pero... Bueno, nosotros le preguntábamos cómo se podía haber evitado. Uh-huh. Y me dijo que era fácil. Haciéndole el análisis que le tenían que hacer a tiempo o con una ecografía. Y no se evitó. Y bueno, él mismo también dijo que había muchas irregularidades. Después, bueno, sucedió eso de que yo tuve que ir a declarar, de que tuvieron que ir los testigos de parte mía. También, bueno, del otro lado, fueron a declarar las enfermeras. En ese procedimiento que se hizo en la clínica, sí. ¿Se encontraron elementos probatorios? ¿Se adjuntaron a la causa? ¿Qué te dicen? Ahí, por ejemplo, no figura... Yo tengo miedo a veces de decir algo que no pueda decir. Correcto. Sí, que no deba. Porque todavía la justicia no se ha expedido. Exacto. Está el proceso en marcha. El doctor Ignacio Fernández Sardina, quien representa a Natalia Maurino como querellante en la causa por el fallecimiento de su hijo en el marco de una denuncia penal por mala praxis, reveló detalles del proceso judicial. La causa está en manos del fiscal doctor Daniel Miralles, quien practicó allanamientos y procedimientos varios con secuestro de documental médico referido al menor fallecido. El niño habría muerto de una hemorragia intestinal. Así lo señaló en sucesivos informes el diario Puntal de Río Cuarto
y el letrado señaló que hay varios puntos oscuros en cuanto al tratamiento médico que recibió el menor en ese centro de salud en Río Cuarto hasta el día que fue dado de alta y debió regresar por una descompensación que derivó en la muerte. Yo a veces pienso que, viste que dicen que hay madres que son molestas, por decirlo así, que molestan a los médicos, hacerle esto, hacerle lo otro. ¿Sabes qué? Yo creo que fui demasiado respetuosa y eso me jugó en contra. Y que mi hijo fue demasiado orgulloso y demasiado hombrecito y eso le jugó en contra. También. Si mi hijo se hubiese quejado más y si yo me hubiese quejado más, tal vez esto hubiese sido todo distinto. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Y este es el mensaje, Natalia. Esto es lo que yo quiero. Por favor, o sea, que ya no vuelva a suceder. Porque yo dentro de todo lo sobrellevo, o sea, porque tengo una hija. Si yo no tuviese una hija, es horrible lo que te voy a decir. Pero la historia sería otra. O sea, en este momento yo no estaría contándote nada. ¿Sí? Pero tengo una hija, que es mi tesoro. Tengo mi mamá también, que es otro tesoro. Los abuelos de los nenes. Yo te estoy diciendo quiénes son tesoro, no solo para mí, sino para mi hijo. Y tíos y tías postizos y abuelos postizos. Que son quienes somos toda una familia, sí. Unos de sangre y otros no. Pero somos toda una familia así, unida, unida, unida. Bueno, por ellos vale la pena también, además de por Emi, vivir. Y si bien te sostienen. Sí, mucho. En este momento digo, y vivís por Camila. Sí. Y por Emi. Y por Emi. Sí. Pero, son, los hijos dicen, son universos en sí mismos, distintos. Sí. Pero no podés prescindir de nada, de ninguno. No. Y nadie reemplaza a nadie, eso lo sabemos. Pero bueno, tengo que aceptar, ya sé, hay veces que estoy demasiado triste y que entiendo, y a mi hija le pasa lo mismo. Eso es lo extraño, nos pasa lo mismo. Yo a veces no quiero que ella se dé cuenta, ella no quiere que yo me dé cuenta y termina diciéndome lo que a mí me está pasando. ¿Entendés? Es como que vivimos simulando estar bien cuando no lo estamos. Y vivimos las dos buscando explicaciones. Porque yo vivo leyendo sobre temas similares, sobre casos similares, averiguando, buscando un porqué. Y bueno, y hablando de eso, él me sigue dando señales, ¿sí? Bueno. Pero no deje, ahí te las cuento, pero no dejemos de lado el porqué. Quiero, por favor, que se sepa. Y por favor, que hagan algo, la justicia es para que no le vuelva a pasar. Eso es lo más importante. No quiero que le vuelva a pasar a otro niño. No quiero que otra mamá, porque no sé si otra mamá va a tener la suerte que tengo yo de tener una hija que me ayude a vivir. ¿Entendés? Porque sé de casos que se han tirado a la cama y no se levantan más. Sé de casos y he visto que parecen gente, perdón por lo que voy a decir, pero parecen gente que está muerta en vida. Y yo no quiero eso. Para mí, ni lo quiero que lo pase otra mamá. Una madre que pasó por el dolor más grande, que quiso desaparecer, que se preguntó cómo vivir sin él, y que sin embargo, al perder a Emi, recibió una manifestación de amor muy grande hacia ella, hacia su hija Camila, y gente que recuerda a Emi, ese ser bondadoso, dulce, sensible, que pasó por esta vida dando muestras de solidaridad y amor. Siempre, ese es otro legado. ¿Qué? Ese es un legado, que eso si después lo pueden ver, que yo quiero que lo vean a través del Face, ese es el legado que él me dejó.
Me hubiese gustado traerle, pero ya lo van a ver igual. Muchas de las cosas que escribí, pero que le escribo, y yo sé que en realidad es él, porque yo antes no escribía. O sea, ya hace mucho que había dejado de escribir, ¿sí? Y empecé de vuelta con él. Y ese es el legado que él me dejó, que hay que ayudar. Que hay que ayudar a la gente y no mirar a quién. No mirar la religión, no mirar de qué partido son. O por ejemplo, a veces que dicen, no, dice que vamos a ayudar a ese nene si tiene la mamá que tiene un celular o que está fumando. Es al nene el que va a ayudar, no a la mamá. ¿Entendés? A nosotros no nos tiene que importar cómo está la mamá o cómo está, si tiene un celular que nosotros no lo tenemos y eso. No es nuestro problema, el problema es el niño. Eso es lo que yo quiero que recalquen. También lo puse cuando iban a empezar las clases o ya habían empezado. Sí, sí. También eso puse. ¿Por qué? Emi con su guardapolvo blanco. Sí. Emi estaba con su guardapolvo blanco. Y como yo sé que la gente lee siempre lo que escribo, por eso subí la foto de Emi con su guardapolvo blanco y les puse, esta vez no quiero hablar de Emi. Pero lo tuve que poner para poder atraer la atención a que lo leyeran. Quiero que la gente, y yo incluyéndome todos, ayudemos al que lo necesita, por favor. ¿Me entendés? Y también que muchos, que ahí también puse, me incluyo, ayudamos con la que ya no usamos, con la ropa que ya no usamos, con el calzado que ya no usamos. Y eso no está mal, eso está bien. Pero también, que es muy lindo que un niño lleve algo nuevo a la escuela. Porque sí hay gente que puede comprar algo, una cartuchera nueva para un niño, una mochila. Después de que yo escribí eso, te aseguro que muchos me escribieron, hice los contactos y fueron, me fue llegando una mochila nueva a alguien, otra, ¿me entendés? Es lindo también. ¿Por qué no dar lo que te sobra o claro, lo que ya usas? Ese es el verdadero. Ese es el mensaje. O sea, también. De, y así fue, pero, Emi, así era Emi. Así es Camila también. ¿Él hizo ese robot? Sí. Esto lo vamos, después supongo lo vamos a ver bien en una foto. Sí. Bueno, claro. Pero es como para que ustedes vean que es cuando él está con ese robot. Bueno, ese robot está compuesto por partes, que ahora lo voy a leer, por parte de juguetes. Ahora se los leo. Este robot lo construiste con tanta dedicación. Sabías lo que querías. La cuestión era el cómo y el con qué. Pensaste y pensaste y entendiste que el todo no es sino la suma de pequeñas partes. Un brazo era una lapicera. Un pie, un camioncito. Otro pie, una pelota. Y así juntaste lo que tenías y salió lo que querías. Por último, le pegaste un compás abierto simulando alas en la espalda. Por si quiere volar, me dijiste. ¿Cuánto para aprender de vos, hijo? Armaste con cada juguete que amabas uno más grande y más bello. No necesitaste buscar fuera lo que tenías en casa. Y por si fuera poco, le pusiste alas por si quería volar donde quisiera, volar o decidir quedarse. Le diste la posibilidad de elegir. Yo no tengo ese amor desinteresado como tenés vos. Yo no te hubiese puesto alas porque te quería conmigo, pero como siempre, la lección es tuya. Mi maestro sos vos. Cuando llegamos a casa dividimos lo de Emi y después en una parte lo de Camila y había otra parte más igual a lo de Camila. La miro yo, ¿qué pasó acá, Cami? Ay, mamá, dices que le compré, bueno, no te voy a decir el nombre, ponele María, le ponemos, no se llama María la niña. Le compré a María también, dice, vos sabés que los papás no le pueden comprar. Bueno, mi amor, le digo, está bien, no te voy a, sabés que no te voy a retar. Y ella cuando hace eso, me dice, yo ya sé que vos no me retás, mamá. Y después lo sigue haciendo todos los años. Siempre. Cuando compra para ella, compra para alguien más. Siempre. Y bueno, Emi también era así. Aunque Emi era muy de que no le importaba lo que compraba para la escuela. No,
lo material no le llamaba la atención. Y era muy, él decía que era artesano. Él te hacía con todas las cosas que encontrara, con palitos, con... Bueno, ese robot, en la fondo encima está como medio oscuro. Te juro que es digno de verlo. Con todos... Sí, con todas... con todos juguetitos distintos. Fíjate que un pie de el auto, otro pie una pelotita. Y las alas, no nos olvidemos eso. Las alas que él le puso, que era un compás abierto atrás, por si quería volar. Él le daba la posibilidad de volar. Maravilloso. Para él lo material no, no sé, no, no significaba demasiado. ¿Entendés? Podía volar. Si tuviéramos que poner un título a tu testimonio sería mi hijo, mi héroe. Es que es mi héroe, yo siempre lo dije. Y mi maestro. Él es mi maestro. Es así. Emi nos enseña otra parte de la vida. Estamos como muy materializados, estigmatizados también. Tenemos una estructura nosotros de cómo debemos ser. Hay algo más que esa estructura. Hay muchas cosas que yo te podría contar de Emi que me han pasado ahora, después de que él se fue. Señales de él. ¿Sí? Pero bueno, tal vez en otro programa, si te parece. Muchas gracias, Nat. Es un placer para mí. Para mí hablar de Emi, excepto la parte de la clínica, lo demás para mí hablar de Emi es hermoso. Es hermoso. Y déjame, Graciela, agradecer, por favor. Sí. Ya sé que los nombré, o sea, di nombres a algunas personas y a otras no. Pero no quiero dar nombre. Agradecer la gente que estuvo y que está alrededor mío, que valen oro. ¿Sí? Sus abuelos que se fueron desde Intendente Alvear hasta Río Cuarto y pasaron toda esa parte fea que tuvimos que pasar nosotros. Así también mi familia acá, porque ya después no les permití que fueran, porque no era su tío del corazón con su familia. Son muy sus abuelos del corazón. Mis amigas, amigos. No lo sabes. Incondicionales. Sí, sí, sí. Y además, mucha gente que sufrió con vos, que te dio ánimo, una palabra de aliento, sí. Pero que además te emocionó hasta las lágrimas. Sí, lo sé. Leyendo tus escritos, porque ahora las redes sociales tienen también ese costado, ¿no es cierto? Que sí. Es positivo. Muchos compartieron el dolor porque sí. Hubo poco espacio, manifestaciones para, digamos... Emi no tuvo un velatorio como cualquier persona que fallece. Tuvo alas, ¿no? Alas, mi amor. Ahora descansa. Ahora descansa bajo tierra, digamos, porque yo había tomado una decisión cuando pasó todo, en la cual ahora me doy cuenta que estaba equivocada y que era la de cremarlo. Porque yo no quería que estuviera en un cementerio. Y hasta que no pasara lo del juicio, por lo menos lo del comité, yo no lo podía hacer. Y hace poco va alguien a mi casa, que va siempre al cementerio a verlo, porque me costaba mucho ir, y me dice, Nati, por favor, sácalo de ahí. Ponelo bajo tierra, dice, donde podamos ir a verlo. Y después voy y se lo cuento a mi hija, me dice, mamá, hace rato te lo estoy pidiendo. Y entonces tomé la decisión, así que tuvo doble, bueno, no voy a decir la palabra porque es fea, pero dos lugares ya donde está, y doble como ceremonia, claro, digamos. Así que el viernes está ahí le vamos a poder poner plantitas, que es lo que él amaba. Eso es otra de las cosas que cuando vean las fotos, bueno, las plantitas no es la parte que van a ver, sino la parte de los animales. Él amaba las plantas y los animales. Tiene un corazón. Recuerdo que... Sí, cada perrito que había en la calle libre lo acariciaba. Le digo, Emi, por favor, le digo, te puede llegar a morder. O Emi, mira si tiene pulgas, le digo, si tiene garrapatas. Y me dice, mamá, no seas así. Dice, ¿no te das cuenta que necesita cariño? Así. Angelado, realmente.
Era increíble. Muchas gracias. Increíble. Me da un placer. Natalia siente a su hijo vivo en el corazón. La muerte no termina con un vínculo. El amor siempre está. Ya no se comunica verbalmente con Emi. No hay una relación física de besarlo, abrazarlo, de sentir su olor, escuchar su voz, sentir su manito que la tomaba. La percepción física se va distanciando. Lo que queda es lo más fuerte, el amor más allá de la muerte.